¿Cuántas veces hemos hablado de la importancia del descanso? ¿Cuántas veces hemos hablado del sobreentrenamiento? Casi siempre, cuando se habla del sobreentrenamiento, se hace alusión a la importancia de generar un descanso, un reposo a nivel muscular. Pero ¿cuántas veces intentamos generar un descanso del sistema nervioso? Porque la realidad es que el sobreentrenamiento se genera sobre todo a nivel del sistema nervioso. El sistema muscular se puede regenerar relativamente rápido, pero el gran problema es cuando se produce un agotamiento del sistema nervioso. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué causa ese agotamiento del sistema nervioso, cuáles son sus consecuencias y cómo podemos revertirlo. Siempre hemos escuchado hablar de la importancia del descanso a nivel muscular, a nivel del fisioculturismo, a nivel del ciclismo, a nivel del atletismo, a nivel de la gimnasia rítmica. Y da igual que hablemos a nivel profesional o a nivel amateur, y da igual que hablemos de un niño de 10 años o da igual que hablemos de una persona de 70 años, cada uno tiene su límite. Pero casi siempre que hablamos de un deportista y casi siempre que hablamos de la importancia que tiene su descanso, siempre hacemos alusión al músculo, a esa rotura de fibras musculares, cuánto tiempo hay que descansar para que ese músculo se regenere, pero en pocas ocasiones hablamos de la importancia del sistema nervioso, de cómo el sistema nervioso se adapta a los entrenamientos, de cómo gracias al sistema nervioso modulamos nuestro sistema inmunológico, modulamos nuestro sistema hormonal, permitimos seguir mejorando y adaptándonos a todo el estrés físico de los entrenamientos, y en pocas ocasiones estudiamos y hacemos referencia a que ese sobreestrés o ese agotamiento del sistema nervioso puede tener gravísimas, gravísimas consecuencias tanto para una persona normal como para un deportista. En primer lugar, os quiero explicar el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el tipo de sistema nervioso que no es condicionado de forma consciente. Todos vosotros sabéis que podemos tener determinados pensamientos o actos que vienen condicionados por nuestra conciencia, pero la práctica totalidad de todo el funcionamiento de nuestro organismo viene determinado por nuestro sistema nervioso autónomo. Sería una locura que le dijéramos al páncreas que tenga que liberar X unidades de insulina cada vez que tomamos hidrato de carbono. Sería una locura que le dijéramos al corazón que realice una contracción más potente a nivel del ventrículo izquierdo para mandar más sangre a través de la aorta a mi cuádriceps. Hay tantas funciones de nuestro organismo que tienen que venir controladas de forma autónoma por nuestro sistema nervioso, que nosotros no lo podemos condicionar. El sistema nervioso autónomo se divide en tres áreas. El sistema nervioso autónomo simpático, que es el que se encarga de liberar adrenalina y noradrenalina, las denominadas catecolaminas, es la que nos permite mandar sangre a los músculos, es la que nos permite generar vasodilatación hacia los músculos para poder correr, para poder realizar una contracción muscular, es la que nos permite que se retire sangre de la vejiga y del intestino para que toda la sangre se encuentre en el corazón y en los músculos, es la que nos permite que esa adrenalina nos permita tener mayor capacidad cognitiva, para tener reflejos, para dar un salto, para estar concentrados, es la que nos permite elevar la presión arterial, es la que nos permite liberar óxido nítrico, etcétera. ¿Vale? Entonces, el sistema nervioso simpático es el área del sistema nervioso que nos permite estar en marcha, activos, es la que nos permite enfrentarnos desde que nos levantamos al trabajo, a las discusiones, es la que nos permite ser rápidos mentalmente, es la que nos permite correr, realizar un sprint, levantar cualquier tipo de mancuerna, realizar ahora 10 burpees y seguir luego a continuación activos durante el día. Eso evidentemente tiene que ir compensado con una fase de relajación que depende del sistema nervioso autónomo parasimpático, que es el que nos permite que baje la adrenalina, que descansemos, que durmamos, que liberemos hormonas contrarregulatorias para regenerarnos, es la que nos permite que realicemos la digestión, la diuresis, que toda la sangre se encuentre en las vísceras, que las funcionalidades hepáticas, pancreáticas, biliares, genitourinarias, que todas esas funcionalidades más viscerales se estén desarrollando, y evidentemente el sistema nervioso parasimpático y el simpático tienen que estar siempre equilibrados, porque cuando uno se encuentra activado, el otro se encuentra inactivado y viceversa. Y en tercer lugar tenemos el sistema nervioso vegetativo
entérico, que es el sistema nervioso que tenemos a nivel de nuestras vísceras intestinales. De hecho, por ejemplo, pues yo lo estudié en primero de la carrera, cuando el embrión se desarrolla, las capas nerviosas del sistema nervioso y del cerebro tienen un origen común con el sistema intestinal, de forma que todas las neuronas que tenemos, una grandísima cantidad de neuronas en nuestro sistema intestinal, de ahí que, por ejemplo, la serotonina y la dopamina principalmente no la encontremos en el cerebro o en el sistema nervioso, sino que lo encontramos en el sistema intestinal, pues el origen del sistema intestinal y sus funcionalidades tienen un origen común embriológico con el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pues lo que es muy importante saber es que el deporte, muchas de las adaptaciones que tenemos actualmente con el deporte, los entrenamientos aeróbicos, los entrenamientos anaeróbicos, el trabajar, el cuidar de los niños, el estar en el trabajo concentrados, el ver un partido de fútbol y estar en todo momento concentrado, la vida diaria actual nos está generando una actividad muy exacerbada del sistema nervioso simpático, de ahí que la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, la tengamos en todo momento muy activada, y eso no es malo. Selye fue un investigador que en 1936, ya hace 80 años prácticamente, explicó lo que se denomina el síndrome general de adaptación. Se basa en algo que todos vosotros conocéis, que me habéis escuchado a mí y habéis escuchado a muchísimos profesionales, que es la supercompensación. ¿La supercompensación en qué se basa? En la capacidad que tiene el organismo de generar adaptación ante cualquier agente estresante que ha alterado el equilibrio interno del organismo. Todos vosotros, por ejemplo, sabéis que si yo deplecciono a una persona, le genero una dieta previa a un campeonato, me da igual que sea por fisioculturismo, porque tiene que realizar una subida al Tourmalet, durante 3 días le realizamos una disminución solo al 20-25% de hidrato de carbono, va a generar, ante ese estrés de falta de hidrato de carbono y de glucógeno, va a generar un mecanismo compensatorio para que cuando se le dé hidrato de carbono, rellene mucho más glucógeno y tenga más reservorio de glucógeno y de hidratación a nivel muscular y de esa forma, de cara al evento, la persona va a estar mejor preparada. Esto ocurre también con los entrenamientos. Una persona que entrene un día muy fuerte, muy agresivo, rompa muchas fibras musculares, haya necesitado mucho reclutamiento neuromuscular en las placas neuromusculares, mucha liberación de acetilcolina, haya necesitado mucho óxido nítrico, haya necesitado mucho bombeo a nivel del ventrículo izquierdo, haya necesitado una vasodilatación de la aorta, etcétera. Todos los mecanismos que son necesarios para que se desarrolle de forma correcta el entrenamiento, si esa persona llega al fallo muscular, a la claudicación muscular, el organismo a nivel del sistema nervioso va a sentir que necesita una adaptación para que el siguiente entrenamiento sea todo mucho más efectivo y pueda exponerse mucho mejor al agente estresante, en este caso el entrenamiento. ¿Qué ocurre? Al siguiente día la persona volverá a entrenar y así sucesivamente habrá una curva ascendente de adaptación, de forma que la persona ante cada entrenamiento va a estar mucho mejor expuesta. En eso se basa la búsqueda de picos de forma que se realiza con futbolistas, con ciclistas, con atletas, etcétera. Cada vez se van realizando entrenamientos más fuertes, se va llegando a un fallo, me da igual que sea muscular o que sea su límite cardiovascular en cuanto a pulsaciones encima de la bicicleta o subiendo un puerto ante la falta de oxígeno. El organismo a nivel del sistema nervioso va a ir desarrollando adaptaciones neurológicas. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se alcance el pico de forma, si la persona o el entrenador no es consciente de que el sistema nervioso va a llegar al pico de forma y que en ese momento hay que ser muy, muy inteligente, hay que saber escuchar al cuerpo, las sensaciones que le está dando, si la persona quiere seguir ascendiendo, mejorando, no se da cuenta. Es más, como vivimos en una sociedad simpática, ¿vale? Simpática, hablando del sistema nervioso simpático, donde existe un exceso de actividad del sistema nervioso simpático, nos levantamos por la mañana y tenemos que estar ya corriendo, preparando la comida, tanto la nuestra como de los familiares, ir al trabajo corriendo, estar cognitivamente muy atentos en el trabajo, con el teléfono, con el WhatsApp, planificando el entrenamiento en caso de que se tenga que realizar, la comida post-entrenamiento, llegar a casa, las comeduras de cabeza, dormimos poco porque no sabemos relajarnos, no
conciliamos tampoco llegando a la fase REM que se tiene que llegar en el sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Aparte de todo el estrés y toda esa actividad adrenérgica a la que sometemos a la persona en los entrenamientos, además tenemos un conjunto de circunstancias actuales en la sociedad que hace que toda esa actividad adrenérgica sea excesiva. Y cuando la persona, el deportista, ya sea amateur, ya sea profesional, ya sea un niño o un adolescente, o ya sea una persona de la tercera edad, cuando esa persona coge ese pico de forma, por desgracia, tanto él como en muchas ocasiones los entrenadores no son conscientes de la importancia de en ese momento saber de forma estratégica parar. Si de 5 días que se están entrenando o 6, pues se debe pasar a 3 días, si se tienen que hacer más descansos, si se tiene que obligar a la persona a que descanse más, si se tienen que hacer más, más inclusión o menos inclusión de comida para generar también descanso intestinal, etcétera. Cualquier tipo de estrategia que se tenga que hacer y que por desgracia muchas veces no se escucha. ¿Cuántas veces vemos un deportista profesional, un futbolista de primera división, coge su pico de forma, está marcando en todos los partidos de fútbol y los médicos, los preparadores, el entrenador, que son más listos que él, entienden que ha alcanzado su pico de forma y como quieren que no se lesione, como quieren que esa persona no caiga en su sistema nervioso, al siguiente partido de repente no le convocan o en el minuto 62 le sacan. Ese jugador sale dando golpes, insultando, cabreado, porque no es consciente de que hay unas personas inteligentes que están midiendo sus baremos de ácido láctico, su sistema nervioso, su adrenalina, sus niveles de cortisol y testosterona y están viendo que está a punto de entrar en un sobreentrenamiento, no tanto muscular, sino nervioso. Porque Selye, que fue quien describió este síndrome de adaptación al estrés, describió cuál es la segunda y la tercera fase. Si la persona no se escucha, y no escucha muchos de los síntomas que muchos de vosotros habréis sentido en vosotros mismos. De repente, levantaros un día por la mañana y estar agotados emocionalmente, porque cuando una persona va ascendiendo en esta gráfica del síndrome general de adaptación y cada vez tiene mayor exposición a un agente estresante, al entrenamiento, a dormir poco, la persona va tirando de adrenalina, de catecolaminas, de las reservas de la cápsula suprarrenal en cuanto a liberación de cortisol. En esos momentos liberamos cortisol para desinflamarnos. La persona tira hacia adelante, puede ser capaz de hacer aeróbico por la mañana a las 6 de la mañana, puede luego hacer todas sus comidas, entrenar pesas por la tarde, hacer la comida de los niños, recogerlos, quedarse con ellos estudiando, trabajar, dormir solo 5 horas, libera mucha adrenalina, libera mucha dopamina, ¿vale? La dopamina hace que nos enganchemos a un estado eufórico con nosotros mismos y que pensemos que somos supermanes y supergirls en el caso de las chicas, ¿vale? Entonces la persona se enamora de sí misma, está encantada de poder aguantar y piensa además que eso va a ser eterno, piensa que es inmortal y que nada le puede hacer daño. Entonces, evidentemente, ¿por qué voy a parar? De repente un día el sistema nervioso, que da señales y nunca da señales porque sí, de forma aleatoria, se produce un agotamiento de dopamina. Esa persona que se encontraba tan eufórica consigo misma, se encontraba tan contenta, tan enamorada de sí misma, llega un día, de repente se levanta y no tiene dopamina, porque se ha quedado sin reservas, se ha quedado sin fenilalanina, sin L-tirosina, no tiene capacidad de liberar esa dopamina, ese neurotransmisor que nos genera euforia, tiene la presión arterial más baja ese día, está más cansado, no libera adrenalina, no tiene empuje, y entonces esa persona se encuentra cansada emocionalmente. Y en vez de escuchar a su sistema nervioso, como está apegada y enganchada a esa necesidad de demostrarse a sí mismo y a los demás en una foto en Instagram, en las redes sociales, diciendo a los demás que yo puedo con todo, que si quieres puedes, ¿qué ocurre? Esa persona se va a obligar, a pesar de que su sistema nervioso le está informando y le está dando claros síntomas emocionales de que quizá ese día, a pesar de que su entrenador le ha marcado que hay que entrenar, a pesar de que él el día previo había dicho mañana voy a reventarme la pierna o mi pectoral y voy a entrenar mejor que nunca, mañana voy a hacer 150 kilómetros encima de la bicicleta y voy a rodar como nunca, de repente se levanta con unos síntomas que le está dando el sistema nervioso por esa falta de adrenalina, de dopamina, de neurotransmisores, por ese desequilibrio y que le está informando que ese día debe quedarse en la cama, de que ese día debe de no entrenar, debe descansar, debe ver una película, debe ver la PlayStation o debe permitirse llorar y generar esa descarga del sistema nervioso. ¿Qué ocurre? Y es lo que ocurre por desgracia en la mayoría de personas que intentan seguir hacia adelante y se intentan obligar e intentan demostrarse en ese momento que son más espartanos que nunca, que van a obligarse a ir desganados al gimnasio,
van a poner, cuando todos les pregunten al entrar al gimnasio, ¿cómo estás?, le van a poner una sonrisa, estoy bien, porque yo si quiero puedo, porque ahora es el momento de demostrarme a mí mismo que de verdad se puede. Cuando el sistema nervioso en ese momento no tiene la capacidad de liberar acetilcolina, no va a tener capacidad de liberar la temperatura, no va a liberar adrenalina, no va a reclutar fibras musculares nerviosas, ¿vale? Y con esto evidentemente no estoy diciendo que no haya que generar sacrificios. En cualquier persona que quiera triunfar en el deporte hay que hacer sacrificios, pero hay que escuchar. Por eso el deporte profesional, sobre todo, que se pueda alargar en el tiempo, es para personas muy inteligentes y que sepan planificar muy bien los tiempos. Y cuidado ante estos síntomas cuando la persona a nivel del sistema nervioso tiene estos bajones. No estamos hablando de que alguien tenga un bajón porque le ha dejado la novia el día de antes o la han despedido. Evidentemente hay una causa, pero cuando aparece de forma espontánea esta apatía, este cansancio, esta debilidad emocional, incluso ganas de llorar y de abandonar, uno debe respetarse y debe respetar los tiempos. Hay un agotamiento del sistema nervioso. Si la persona sigue hacia adelante, evidentemente el organismo, como se adapta y hemos llegado al pico de forma, va a intentar seguir hacia adelante, sobre todo liberando cortisol. Si empezamos a liberar cortisol, que es esa hormona antiinflamatoria por excelencia que liberamos desde la cápsula suprarrenal, evidentemente, ante esa inflamación y ese estrés del sistema nervioso y de nuestro sistema muscular y sistema inmunológico, ese cortisol que vamos liberando nos va a desinflamar y va a permitir que sigamos tirando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Como queremos seguir durmiendo solo 3-4 horas, levantándonos por la mañana a hacer aeróbicos, nuestro organismo se va a inflamar tanto que va a seguir liberando más cortisol. ¿Qué es lo que puede ocurrir en estas circunstancias? Que el cortisol, como es una hormona neoglucogénica que acaba ascendiendo los niveles de glucosa, incluso aunque esa persona se encuentre haciendo mucho aeróbico, haciendo mucho ejercicio, gastando muchas calorías y consumiendo muy poco hidrato de carbono, se va a encontrar con unos niveles de glucosa plasmático más altos de lo normal. Incluso nos vamos a encontrar en esa persona, cuando hagamos una analítica, que tiene resistencia a la insulina y que está generando una resistencia a los hidratos de carbono. ¿Cómo es posible si a lo mejor lleva 3 semanas sin tomar hidrato de carbono? Porque es ante tal estrés, ante tal exceso de liberación de cortisol, esa persona se está produciendo una neoglucogénesis, que encima la neoglucogénesis se produce a partir de la grasa, pero también a partir de los aminoácidos musculares y del colágeno, con lo que la predisposición en estos momentos a las lesiones de los ligamentos de los tejidos blandos es muy alta, y con lo que la pérdida de colágeno y de músculo evidentemente va a hacer que se pueda perder tono en estas fases donde ya la persona se está sobreestresando de forma brutal, y lo peor, el cortisol va a alterar toda la funcionalidad de la flora intestinal y la mucosa intestinal. Por eso en estos momentos muchas personas empiezan a hincharse a nivel intestinal, empiezan a dilatarse, a tener flatulencias, permeabilidad intestinal, el sistema inmunológico empieza a claudicar y se entra en la última fase, la tercera fase del síndrome de adaptación general, donde se produce un fallo, una fatiga de la cápsula suprarrenal. La capacidad y la funcionalidad ya del cortisol prácticamente es inexistente y entonces se produce una inflamación crónica por falta de cortisol. La capacidad que tenemos para desinflamarnos prácticamente no existe, y lo peor evidentemente que podemos encontrarnos en estos casos es una persona que con todos estos síntomas encima diga, pero yo me quiero demostrar a mí mismo que voy a tirar hacia adelante, tengo una competición dentro de 3 o 4 semanas y voy a hacer lo que tenga que hacer. Y hacer lo que tenga que hacer evidentemente va a hacer que sí, que la persona compita, no sabemos cómo competirá, pero que para ello tenga que recurrir a los mayores estragos físicos, musculares, emocionales, nerviosos que tenga que hacer, a recurrir a fármacos, laxantes, a tener que tomar, a tener que tirar de estimulantes, todo lo que tenga que hacer. Y lo peor no será esas 4 semanas, lo peor va a ser las semanas y los meses venideros en los cuales evidentemente la persona va a sufrir todas las consecuencias de esta fatiga adrenal. De ahí que muchas personas que entren en esta tercera fase puedan acabar en fibromialgias, en enfermedades autoinmunes, en inflamaciones crónicas, en alteraciones y desequilibrios metabólicos y resistencias a la insulina que hacen que la persona, da igual ya incluso que haga dietas bajas en hidrato de carbono, porque la inflamación es tan alta que esto ha generado alteraciones en los receptores periféricos a la insulina. La sensibilidad a la insulina se encuentra muy vinculada a la inflamación, y en estos casos la tercera fase del síndrome general de adaptación y en esta fase de agotamiento del sistema nervioso se puede acabar con una inflamación crónica que acabe generando desequilibrios metabólicos que evidentemente no se solventan bajando los hidratos, todo lo contrario.
¿Qué podemos hacer con estas personas que incluso en muchos casos acaban siendo diagnosticadas con fibromialgia, una enfermedad excesivamente limitante donde la persona desde que se levanta por la mañana tiene dolor generalizado en todas sus articulaciones, su musculatura, tiene depresión emocional y prácticamente no se puede levantar de la cabeza de la cama del dolor que tiene? En primer lugar, descanso. Aceptación, comprensión de la situación y entender que la persona necesita descanso, que a pesar de que sea quizá un deportista que ha funcionado durante 5, 10, 15 años y todo le ha ido bien, pues bueno, ha llegado un momento donde ha sobreestresado a su sistema nervioso y eso ha generado que la cápsula suprarrenal haya claudicado. Pues se necesita descanso, se necesita que la persona, en cierto modo, entrene lo mínimo con muchos días de descanso entre sesiones y sesiones. Y necesitamos empezar a regenerar el sistema o a mejorar el sistema nervioso y la cápsula suprarrenal. El sistema nervioso lo podemos mejorar en primer lugar mejorando los biorritmos. Necesitamos que el sistema nervioso empiece a funcionar con ritmos biológicos predispuestos a la liberación de dopamina, adrenalina y noradrenalina por la mañana. Eso lo vamos a conseguir con L-tirosina, con fenilalanina, con ayunos intermitentes que hagan que por la mañana liberemos adrenalina ante la cierta hipoglucemia que se pueda producir y a partir de la tarde-noche intentar provocar que liberemos más serotonina. Eso lo vamos a conseguir pues con magnesio, con triptófano, principalmente me gusta con 5-HTP, con complejo B, principalmente B3 y B6, porque la B6 va a favorecer además que el triptófano pueda liberar, que la serotonina pueda liberar más melatonina en las horas nocturnas, y la melatonina sabéis que es una molécula liberada a la glándula pineal que va a favorecer la liberación de GABA, de hormona de crecimiento, va a permitir regenerarnos nocturnamente, ¿vale? Entonces todas estas sustancias, el magnesio por la noche también, el calcio para relajar los músculos, el GABA como neurotransmisor también modulador del sistema nervioso, pues todas estas sustancias intentando que los biorritmos además vuelvan otra vez de nuevo a modularse, porque casi todas estas personas al final han perdido los biorritmos, su cuerpo no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, cuando aunque sea por la noche y estén muy cansadas no logran dormir y se pasan toda la noche en vela, al día siguiente intentan una persona que no haya dormido en toda la noche, imaginaos levantarse por la mañana y encima tener que hacer una hora de aeróbicos, es una locura, su cuerpo no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche. Lo primero es modular estos biorritmos, como hemos dicho, y lo segundo es intentar que esa cápsula suprarrenal vuelva otra vez de nuevo a funcionar. Para ello, lo primero y sobre todo para todas aquellas personas que se encuentren en esta fase y se encuentren con un rebote muy alto de líquidos, de grasa, que no logre mejorar el metabolismo, no hagáis dietas bajas en carbohidrato en estos momentos. El organismo necesita desinflamarse y se necesita comer de todo. Entonces tienes que comer proteínas, tienes que comer ácidos grasos y tenéis que tomar hidratos de carbono, pero de media carga glucémica. No toméis azúcares refinados ni toméis hidratos de carbono que generen picos de insulina. Para regenerar la cápsula suprarrenal y mejorar la funcionalidad de la cortisona necesitáis mucho colesterol, de ahí que intentéis tomar altas cantidades de grasa y huevos, ¿vale? Porque el huevo, en especial la yema, tiene un colesterol que nos va a permitir que el cortisol, que es una hormona esteroidea, pueda fabricarse de forma efectiva. Y por último, dentro de todas estas herramientas de las que estamos hablando, intentar tomar adaptógenos. Los adaptógenos son sustancias normalmente derivados de la fitoterapia que pueden permitir que la cápsula suprarrenal trabaje mejor. Ahí encontramos la ashwagandha, encontramos el euterococo, el ginseng, encontramos la rhodiola, el fenogreco, la maca, que funciona muy bien en estos casos, ¿vale? Entonces, con todo este cómputo, con todo este cómputo de herramientas, se puede salir de estos estados tan limitantes y tan angustiosos que se ocasionan ya no solo en deportistas, sino en personas normales que en el día a día, por exceso de trabajo, por exceso de compromiso social, familiar, consigo mismo, deportivo, pues han hecho que su organismo y sobre todo su sistema nervioso claudique. Entonces, recordad que además siempre es mucho mejor prevenir que curar. Escuchad a vuestro cuerpo y escuchad cuando vuestro sistema nervioso os está mandando parar.